Muy bien, continuamos con más información en Noticiero 9 Mediodía Federal y tenemos que hablar acerca de un fenómeno que está golpeando realmente muy, pero muy duro a toda la región del nordeste argentino, por supuesto, a las provincias de nuestro norte grande también. Estamos hablando de fenómenos que tienen que ver con la Niña principalmente, la falta de lluvias, excesos y excesivas temperaturas, altas temperaturas en toda la región y un enero que acaba de pasar en donde se han batido diferentes tipos de récords que ya vamos a estar ahondando más en detalles. Pero para esto lo tenemos en línea, en comunicación de videollamadas, a Julio Ríos, quien es pronosticador meteorológico, trabaja en la Administración Provincial del Agua de aquí de la provincia del Chaco. Julio, muy buenas tardes, te saludamos de buen día desde Radio Nordeste y por supuesto también desde Noticiero 9 Federal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos ustedes. Bien, bueno, como decías en la introducción, el enero que acaba de terminar fue el más caliente y más seco desde que tenemos registros sobre este mes, es decir, desde el periodo 1960 hasta este año 2022. Uh-huh. Y ya este enero había comenzado con el día 1, marcando una máxima de 42 grados, que en ese momento compartía el ranking con enero del año pasado. Enero del 2021 había registrado la máxima absoluta hasta ese año, hasta el 2021, con 42 grados. Pero después, con el transcurrir del mes, el de este enero, en el día 16, se hace una máxima de 43 grados una décima y al día siguiente la máxima absoluta 43 grados décimas, aquí en Resistencia. Ese día, el 17 de enero, se tuvo la mínima más alta de toda la serie de los últimos 62 años, con 30 grados de décimas. Otra característica que tuvo enero recién finalizado es que tuvimos 6 días seguidos de temperatura arriba de 40, del 17 de enero, un interregno de 2 días, el 18 y el 19, con 38.6 y 39.9 de temperatura máxima, y del 20 al 25, nuevamente temperaturas arriba de 40, y finalizando el mes, el 31, ayer tuvimos una máxima de 40. Aparte de todo esto, desde el 14 de enero hasta el 27 del mismo, las temperaturas mínimas no bajaron de 24 grados, es decir, una ola de calor intensa que abarcó prácticamente 14 días. Sumado a esto, además del fenómeno rector principal, que es el fenómeno de la Niña, en enero se ha establecido un sistema de alta presión sobre el noroeste argentino que impedía todo tipo de formación nubosa y además el ingreso a no solamente a nuestra región, sino también el norte patagónico y zona central del país, de masas de frío con cierto grado de humedad, de modo que así favoreció a la persistencia de aire muy caliente. Cuando hay un sistema de alta presión, mismo favorece a que haya descenso de masas de aire, consiguiente compresión y aumento de temperatura, redundando todo esto en un enero extremadamente caluroso, seco, con total falta de lluvia, por lo menos para el este, centro y este de Chaco. Acá en Resistencia se registraron entre 12 y 14 milímetros, muy por debajo de la media, que es 138 milímetros y medio. Bueno, ese claro, fue el enero que acaba de concluir. Uh-huh. Julio, con respecto a las precipitaciones, por ejemplo, vimos que, bueno, sobre todo durante la última parte de enero, los últimos días de enero, comenzó a llover de manera dispar en algunas zonas abundantemente de la República Argentina, tal es el caso de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba. Digo, estas lluvias que generalmente por ahí se iniciaban en los sectores más sures o patagónicos de la Argentina, después se iban trasladando hacia el norte. ¿Qué pasó este año? ¿Por qué no se dio eso? Bueno, respecto de las precipitaciones, ahora ya en febrero, acá en el Chaco, vamos a tener una mayor frecuencia de lluvias. Todavía no van a haber montos importantes, pero
No vamos a tener días tan espaciados como lo fue en enero. De hecho, a partir del miércoles, probablemente a la noche del miércoles, en el sector oeste y suroeste del Chaco, comiencen a darse unas precipitaciones y muy posiblemente jueves, viernes y sábado tengamos lluvias en sectores generalizados de la provincia del Chaco. No serían precipitaciones muy abundantes, pero sí los 3 días estaríamos con distintos tipos de precipitación en varios sectores de la provincia, con intervalos de sede y reinicio de precipitación. Van a ser en forma de chaparrones acompañadas de tormentas. Y la perspectiva más general, perspectiva, no pronóstico, para el trimestre febrero, marzo y abril, está indicando, por lo menos con los datos que tenemos al momento, que sería un trimestre, repito, febrero, marzo, abril, con precipitaciones cercanas a las anuales. Y en cuanto a las temperaturas para el trimestre, todavía tendríamos temperaturas por encima de las normales para la época. Claro. Julio, la última, agradeciéndote muchísimo por tu tiempo y por este contacto. Analizando precisamente uno de los gráficos que tiene que ver con los días seguidos con temperaturas de más de 40 grados de los diferentes eneros desde que se tiene medición, es decir, desde el 62 hasta la fecha, llama mucho la atención que a partir del año 84 aproximadamente se dan mucho más periódicos esos eneros que en la primer parte de los estudios, ¿no? O de que se tiene medición. ¿Esto responde a algo en particular? Digo, que sean cada vez más seguidos los años en que tengamos mayores días mayores a 40 grados. Es un fenómeno que se verifica en los últimos 10 años, por lo que estuvimos observando. Las máximas se están ubicando dentro de los 10 años, dentro de los últimos 10 años, o sea, del 2010, 2012 en adelante, la mayoría de las máximas se ubican en ese periodo. Y la cantidad de días muy calurosos también se están replicando de esa forma. De hecho, en el 2006 se tuvieron 5 días seguidos con temperatura arriba de 40. Bueno, eso fue este año totalmente superado, porque no solamente tuvimos 6 días, sino que fueron 2 veces 6 días, del 12 al 17, después 2 días por debajo de 40, un poquito por debajo de 40, y después de nuevo otra vez 6 días. Estas cosas de fenómenos extremos, como decía anteriormente, se dan en esta última década. Sin ir más lejos, en enero del año 2019 tuvimos la máxima precipitación del mes en todo el periodo. Y dentro de ese mes de enero del 2019 hubo un día, el 8 de enero, cuando acá en Resistencia llovieron entre 200 y 300 milímetros en un solo día. Claro. A tu entender, Julio, y ahora sí la última, ¿cuánto tiene que ver el cambio climático en todo esto? Bueno, en realidad, para hablar de cambio climático, la Tierra es un planeta que se calcula que tiene más de 4.500 millones de años. Y sobre el clima terrestre estamos conociendo muy poco. Cada año que va pasando se va conociendo un poco más. Y la variabilidad climática, las temporadas de sequía, las temporadas de altas lluvias, las temporadas, están dentro de un patrón que todavía no conocemos que se corresponde con el clima terrestre. Lo que sí podemos hacer es de fenómenos de características anuales que sí se conocen, como el fenómeno de la niña o el fenómeno del niño, el comportamiento del Atlántico, el comportamiento de otras variables en el. Bueno, a partir de eso se pueden inferir previsiones así trimestrales como la que estamos viendo. Más de eso no podemos arriesgarnos a decir nada. Claro. Bueno, Julio, muchísimas gracias por este contacto con Noticiero 9 Federal. Ha sido muy amable y, por supuesto, vamos a seguir muy de cerca todo este fenómeno y a ver cómo va a seguir la progresión meteorológica para las próximas semanas. Te agradecemos muchísimo.
Al contrario, el agradecido soy yo. Que tengan buenas tardes. Gracias igualmente, muy amable. Bien, allí pasaba Julio Ríos, quien es pronosticador meteorológico, trabaja en la Administración Provincial del Agua, ha realizado diferentes estudios de estadísticas con respecto a los últimos eneros de los últimos 62 años que se tienen registro aquí en la capital de la provincia del Chaco. Reiteramos, el enero más caliente y seco de toda la historia. Continuamos con más información en Noticiero 9 Mediodía Federal.